Gente, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Pachi66, estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Penumbra Moon Tetra Loque. Jota, no se escucha absolutamente nada. Bueno, gente, estamos aquí en otra semana del Tetra Loque, después de la semana anterior de otros cuatro capítulos donde yo sufrí bastante, ¿vale? Llevo un Loque ahora mismo, los dos o tres últimos capítulos, sufriendo bastante, pero a ver si conseguimos reponernos, porque hoy se viene Tilo, chicos. Madre, se viene Tilo. Cuidado con Tilo, hermanos. Sí. O sea, como si viniéramos de pocas muertes. ¿Eh? Y como si viniéramos de pocas muertes, hoy sí, tal cual, va a haber tal doble. Una poca muerte. Lo que no sabemos es cómo vamos, pero bueno, iremos todos más o menos, yo un poquito más y Jota va volando. Pero bueno, eso lo aparte. ¿No? ¿No ibas volando tú? Puede ser, porque tengo varios Pokémon voladores. Mira, este es mi equipo para esta semana, ¿vale? Voy con Ariel, con Felipe, con Joseph, bueno, con Emi, Isiyuki y Pachi. Bueno, lo dejamos por aquí, ¿no, gente? Increíble, malísimo, malísimo. Propongo una alianza entre Eco, Pachi y yo para derrocar la dinastía de Jota, porque va volando. Bueno, gente, perdonad si me escucháis con eco, ¿vale? Estoy en mi nueva casa y, bueno, está todo vacío, ¿vale? Así que, bueno. Se compró una casa con el partner de YouTube, gente. Sí. Bueno, gente, enseño yo rápidamente mi equipo, que tuve bastantes cambios, ya que ripeé estrepitosamente 40 veces en los últimos capítulos. Tenemos a Julius, tenemos a Flamer, a Dompi, a Verse, a Israptor y a Javier. Este es el equipo que voy a llevar, a ver si conseguimos no ripear tanto. Ya tengo Pokémon un poco evolucionados, no llevo tantos bebés, a ver si me va un poquito mejor. Yo voy a decir que he metido a Jaulucha porque por miedo a que os lo paséis volando con los vuestros, digo, venga, yo voy a meterle también. Así que aquí está, mi Jaulucha precioso. O sea, todos se copiaron de mi Jaulucha. Empecé yo con Jaulucha efectivamente. Y todos tenemos a Jaulucha, increíble. Absolutamente. Pero di lo tuyo, Eddie, que vas con buena naturaleza aquí. Es verdad, por cierto. No me acordaba. Os di tantas también cosas, tío, qué bueno soy. Cuando ripéis, espero que seáis buenos también, ¿eh? Tengo un Jaulucha muy firme con 64 de ataque físico. Es una locura. Oye, a ver, el mío está igual, ¿eh? Alianza contra Eddie. El mío tiene 63 de ataque físico, así que me ha salido un poco peor de Ips. ¿Y el mío? A ver. Chavales, el mío 48. Yo no sé por qué lleva esta bestialidad. Malo en ataque. El mío 56, Rip. Bueno, gente, vamos a avanzar, que hoy creemos, y yo creo que sí, hay combate contra Tilo. Así que nada, vamos a subir, gente, que hay que venir por aquí. Cuidado con los Pokémon, estos pájaros. Sabía que me iba a pasar, chicos. Si nos ven, da igual, yo creo. Vale, hay un objetito, Qué Piquito ese, afilado. ¿Dónde era? ¡Ah! ¡Se vienen los jardines! No, ¡los jardines! No. Ahí hay combate contra los del team este raro. Eso es, y bueno, ¿recuerdas a qué Pokémon tenía, no? Sí, al legendario este que evoluciona. A Poipole. He oído a legendario. Poipole tiene. Sí, vamos a tener combate contra los raros estos del espacio con Poipole. Me parece un buen momento para que nosotros. Perfecto. Sí, me parece un buen momento para que nosotros también nos pongamos un legendario para ir en igualdad de condiciones. Vale, aquí va a haber cuatro capturas, ¿eh? Sí. Porque hay dos aquí y en la cueva, ¿no? Sí, sí. Que en la cueva iba a salir era el Deino, ¿te acuerdas, Jota? Sí. O un dragón. En la cueva salen dragones, gente. Vale, me sirve, quiero uno. Salen dragones. Mira, capturamos primero, entonces. Hay que capturar aquí. Vamos para allá, gente. Pega, buen Pokémon, por favor. Necesito buenos Pokémon. El tío va a ser buenísimo, el mío. Salen full Oricorios acá, ¿no? Estoy borracho. Oh, Petidi. Oh, qué suerte tiene Jota. ¡Oricorio! El Whimsicott, mi Pokémon favorito. Vale, Petidi es bueno, ¿no? Petilil, cuidado, danza beta. No, ¿cómo es? El Cyberdance, ¿no? Cyberdance, sí, no me acuerdo. Y lo mato, Eddie. Bueno, gente, Oedi mató al Oricorio del demonio, que no le paraba de hacer aires afilados y casi le mata a un Pokémon. Y mi Petilil se lleva el mote de Colchicoca, ¿vale? Gran mote. Grande. El mío se lleva Zen GameX. Pues Zen. Grande. Enhorabuena. Y el mío se lleva el mote de Joselgor. Bueno, gente, Oedi ya fue a curar después del destrozo que le hizo el Oricorio. ¿Qué mote se llevó al final, Oedi? Se llevó el mote de no sean perros y no me falten el respeto. Vamos a por el segundo Pokémon de ruta, gente. Vamos para allá. Vale, chico. A ver si me sale a mí un Whismicott. Puto Jota, tiene más suerte que Dios, tío. Ahí está. ¡Vale! ¡Qué
tenemos. Dirling, cuidado. ¡Enorme! Mío. Bueno, capturamos todos. Bueno. El mote de mi futuro Wismicot bromista se lo lleva 790, gente. Enorme. El mío se lo lleva Igna. Un saludito, mi bro. Vale, el mío se lo lleva Butter Snotch. Butter. Grande. El mío es Joseph. Me gusta, gracias, Joseph. Ese es grande. Mitiquísimo de mi canal, ¿eh? ¡Oh, grande, Joseph! ¡Firme! ¡Me sale firme con clorofila! Increíble. Hermano, el karma. Bueno, chicos, ahora hay que ir a la cuevita donde nos está esperando. ¿Cómo se llamaba? ¿El Tinke? No, los de la Fundación Aether, este de mierda. Ah, amigo. Bueno, por fin estamos aquí, gente. Vamos a capturar los dos Pokémon de ruta de la gruta esta rara. A Oedi ya le salió. Oedi ya se metió. ¡Llega último! Paso. ¡Y no nos espera, tío! Jinx. Hermano, me muy un paso. Y, ¡oh, paso, oh, paso. Deino! ¡Vamos! Evoluciona al 70, pero bueno, Deino. Ah, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Perdón, perdón. Qué asco. Vale, Deino. Evoluciona al 50 y mil millones. Ya. Pero no pasa nada. Muy de tu estilo, la verdad. Sí, es que de verdad es increíble. En el, ya os digo, en el capítulo 30 voy a tener un equipazo, ¿eh? Rezo, 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 rezo. La madre. No, está roto, está roto, está roto, Eddie. No, no, no. O eco, 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 está roto. Que no, que no, que no, que en este juego no. Aquí no. No. Uy. Mira, Pachi, te mato, tío. ¿Cómo que está roto? Ah, es en el Inclement. Me ilusionaste, bro. Es en el Inclement, es en el Inclement. Juego con tus sentimientos. En el Radical, en el Radical. Y en el Inclement también. ¿Está bien? Ahí lo tienes, bro. Ay, por fin, por fin, por fin. Se captura en este juego. Dios mío, qué. Bueno, gente, el mote de mi Deino, futuro Hydreigo a nivel 70, se lo lleva Eric Mont. Ahí está. Mi amigo Derek Gamer se lleva el pedazo de Delibird. No sé si saldrás de la caja, pero bueno, te quiero, bro. El mío se lo lleva Mazer. Grande Mazer. El mío es Paul. Grande Paul. Grande Paul. Bueno, vamos a curar. Bueno, venga, vamos a por el segundo, gente. Pero para, me estaba preguntando. Curar. Me estaba preguntando por qué sabíais cómo era el Pokémon sin meterlo en el equipo. Y es que está esta opción de ver datos. Increíble. Claro. Ah, ah, te acabas de dar cuenta. Increíble. Me acabo de dar cuenta. Le sumamos dos muertes a Echo por no saber eso. Perfecto. Perfecto. Por noob. Como no tengo ninguna. Voto a favor. Estoy roto. Bueno, vamos para allá, ¿no? Segundo Pokémon de ruta. Venga, va, vamos, va. Por favor, que Deino, Deino, Deino. Tiene que ser Deino. Oh, vale, vale. Buena, buena. No me lo puedo creer. Me gusta. Pachi, salen dragones, salen dragones. Bueno, yo salen dragones. Me sale un pato chiquito. Voy a recapturar un chiquito. Es Phil. ¿Por qué capturan a la primera tan fácil? No entiendo, no, confusión. No sé, salga Deino J, me pico. Vale, bien. Ese Jotita. Me pico. ¿Qué hizo? Le salió Delibird, perfecto. Ah, evoluciona al 32F. Bueno, ¿qué? Gente, el mote de mi Sphil se lo lleva Radon. Enorme. El Psyduck se lleva Aravega. Estoy viendo estoy viendo un Delibird modesto, ¿puede ser? Sí. Es un Delibird modesto que se llama Hernández. Va con entusiasmo, de poco se habla, no está nada mal. Uy, detección, ojo. ¿Cómo? Ojo, que tiene cuchara torcida mi Psyduck. Y humedad, ojo. ¿Qué coño es esto? El mío se va a llamar Pablo, grande Psyduck. Perfecto. Ojalá. Aquí bueno, gente, y ahora se viene combate contra los extraterrestres estos raros. ¡Oh! Aquí está. Uy. Ahí está. Y esta cueva no sirve para nada, ¿no? Ah, que para pelear ahora. Bro, que ahí. Mira, mira quién viene. Ahí viene, ahí viene. Pero espérenme, perros. Guarda huida. ¡Mira! No, me sale. Oedi, hermano, ¿qué me pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Oedi ¿qué pasa está hoy? Fuera. Pero ¿por qué la unidad ultra tiene a Poipol? ¿De dónde ha venido? Tiene a Cutifly. Intraespacio. Cutifly. ¿A qué nivel? Nada, pero los tienen bajitos, creo, ¿no? No lo sé. Esperemos que sí. ¿Confiamos? 19. ¡Ah, 19! ¡19! Nah, si lo chungo estilo, si lo chungo estilo. Mira, se lo voy a explicar rápido, bro. Mira al colmillo igneo y a tu casa. Mira mi cornada. Colmillo igneo. Es que vamos. Qué fácil que es este juego, qué fácil que es. Ni cambio de Pokémon, cornada. Hasta luego, bro. ¡Crítico! No, aire afilado de Julius. Poipol. Poipol al 23. Uy. Aire afilado y caído un golpe. Crítico. Ahí está Poipol. Cuidado con Poipol, Cuidado. ¿Es dragón veneno ya? Protección. Protección, porque tiene, seguro que tiene restos o así, Que en algún momento nos vamos a encontrar con su evolución, ¿no? ¿Me hombre, sí. Obviamente. Por supuestísimo. ¿Poder oculto de qué? Tóxico. Es súper eficaz, es súper eficaz. La puta. Bro, que tiene carga tóxica. Y tóxico, por y tanto, tóxico. Cuidado. Sí. Pero yo lo mato ya, dragón. Yo lo mato ya, Y lodo negro, tiene lodo negro. Tiene lodo negro, tío. Por y yo me reía. El cabrón. Pues cuidado, Por eso tiene protección, Tiene poder oculto tipo tierra. Se va a proteger ahora, de hecho, ¿no? ¿Tipo tierra? Protección. ¡Protección! Espero que no me lo tire, la verdad. ¿Puede ser. ¿Puede ser agua? Puede ser agua. Vale. Eso me gusta.
O puede ser lucha, no sé. Puede voy a tirarle reducción, nada, hermano. Le tiro podercita, podercita. Vale, es muy tierra. Vale. Es muy tierra. Confirmado. Jota haciendo ataques arena. Menudo guarro, chaval. Haciendo ataques arena, la rata de Jota que te pillé. Pero que a mí no me has visto que estoy haciendo reducción, que eso sí es peor. Peor aún. El asco que me están dando. Cuidado, que si le hace un. Ah, quédate, Jota. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú ese se llama Pachi? Bueno, el poder oculto que ha fallado ya dos. Y son súper eficaces. Reducción, bueno, espectro. ¡Carga es tóxica! Jaulucha. No más crítico, ¿eh? Lo tengo que matar, soy firme con. Soy firme con. Respiro. Voy a respirar, creo. No. Golpe aéreo, soy firme con pico afilado, está a favor, soy un jaulucha. Por favor, mátalo. ¡Lo mato! Soy cringy. El DJ está full vida, fuera con. Lo pongo a cámara rápida, no os preocupéis, que está la lluvia. Qué fácil este combate, la verdad. Muy fácil, volando. Volando. Y este era juego al 23 con dos Pokémon. Imaginaos si tiene a los 6. Cuidado. Nah, muy fácil. Pero quiero recordar que estos nunca tienen muchos Pokémon. Siempre tienen dos o tres. Menos mal. Hay un combate 26, doble. Dos. Vale, pero creo que ahora se viene Tilo al salir de aquí. Sí, así que preparaos. Sí. Ahora viene lo bueno. No, esto ha sido el calentamiento, chicos. No pasa nada. No, pero aún queda llegar al establo, ¿no? Tenemos que llegar a un establo. No, es aquí fuera. ¡Ah, viene ya! ¿Qué dices? Nada, lo bueno es que tengo un Pokémon dragón que he capturado en esta cueva. Así que perfecto. Aquí empieza ya el combate. ¿Qué empieza ya? Para, Eco, para. ¿Cuántos tienes? Así de una. ¡Sí! ¡Tiene seis! dice, acabo de superar mi prueba, o sea que ya tiene movimiento Z. Perfecto, vale. Nosotros no. Yo sí, perfecto. Tú no. No vale usarlos. ¿Cómo que no? No, yo no lo tengo puesto porque dijimos que no. Empieza con Dartrix. Empieza con el inicial. Cuidado. Yo también empiezo con mi inicial. Oye, Jota, ¿dónde vas, bro? Jota, no vale hacer cambios, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué haces? Hay que salir. Y Jota, ¿qué hay que hacer? Que no lo sé. Pero si ¿cómo se hace el despistado? ¡Qué rata! Pero ¿dónde la A nada más? Hay que salir, hay que hablar con Poipol dentro. No hablaste con Poipol. Ah, no. Con Poipol, con Cosmo. Ese con Cosmo. Vale, ahora sí, venga, por para allá. Dale. Empieza el combate contra Tilo. Yo voy a tirar de avivar, me la juego, tío. Aire afilado con el pico. Soy más rápido. Nada, cornada. Venga. Colmillar. De locos. Lo tenemos. No, tiene. Botón. ¿Qué tiene? Botón escape. ¿Cómo? Bueno. Me sirve. Es sudo mineral Hugo. Evolutivo, pero a muerte, Buah, es sin no le quité nada. Si tiene el botón escape. De roca. No le quité nada. Pero sí tiene el botón escape. ¿Cómo? Sudobudo me ripea fuerte. Me da miedo, Voy a intimidarlo a muerte, tío. Tumba rocas para bajar la velocidad. Vale, no tiene el impacto de rocas, ¿cómo ¿no? pega? ¿El romperrocas ese? Ese. Mega joder, agotar. Sí. Vale. Voy a drenar como el demonio. ¡Explosión! ¡Mentira! ¡Adiós! ¡No, explosión! ¿Cómo? ¡Adiós, Dumpy! ¡Se viene Rip! ¡Explosión! ¡Primera Rip! ¡No aguanto! ¡No me lo creo! ¡Ay, mi suerte tengo, tío! Nada, yo lo estoy intimidando a muerte. Que explote. Que explote cuando quiera. No pasa nada. ¡Qué asco! ¡Dartrex! ¡De verdad, tío! ¡Que explote cuando quiera! ¿Qué es esto, tío? Tumba rocas, no para. No, a este no le gusta lo de explotar. ¡Oh! Odin lo aguantó con 8 pesos. ¿Cómo lo aguanté? No me lo puedo creer. Nah, esta serie ya está ganada por mí. Hijo perra. Picote. ¿Sabes cuál es mi problema? Que todos los que tienen tipo lucha son voladores también. No me hace mucha gracia eso. Jota va a ser tan perro. Jota haciendo ataques arena para que falle la explosión. ¡Y tiene un Arcanine! ¡Tiene un Arcanine! ¡Tiene un Arcanine! ¡Ah, explosión! Espera, para. Nah, no te mata ni de coña. Vale, esto no. El explosión yo creo no que lo mata, no lo mata. Tío. Tiene un Arcanine, tío. ¿Cómo? ¿Tiene ya un Arcanine? Tiene un puto Arcanine, tío. Vale, soy más rápido incluso a menos uno. ¡Buah, no le quito nada! ¡Tira un Pikachu! ¡Tira un Pikachu full surfero! Con bola luminosa. Chicos. Nah, cuidado con este combate que ripeamos. ¡Puni! ¿Qué es esto? No, bueno. Con los colmillos Arcanine. Ciro, voy a sacrificar a Growlithe, fijo. Tiene un Lofuni, no, bueno. ¿Qué es este combate? ¿Explosión o me qué? Me quema, estaba claro. Tiene al Pikachu surfero, Lo tiene surfero. No le quito nada. ¿Confirmamos?
¿Confirmamos? No le quito nada. No. Oh, mira, aguantas. Es que no es por staff, sino es explicado. Si no estoy ¿Irá con retribución el Lopunny, tío? Ha tirado 50 tumbas rocas y sigo siendo más rápido, no entiendo nada. Onda trueno. Crítico. Ah, no te saca nada, qué perro. Surf. No quita nada. Pero el problema es el siguiente. Furfru, yo te quiero mucho. Ay, no me saca nada. El problema es el siguiente, que venga. Voy a sacar a Arbok, que creo que es el que más quiero que muera de todos los que quedan. ¿Cuándo podemos usar poder Z? Moflete estático, no seas perro. ¿Cómo? ¿Porque no aguanta? No sé, pero me quemó. ¡Gente! ¡Explosión! ¡Gente! ¡El Lopunny! A ver, espera, Echo. ¡Cuidado! ¡Chispazo! Furfru, Eric, aguanta chicos, todo, Eric, es Dios. Una cosa, el Lopunny tiene cinta focus, ¿vale? Que es la que tiene una probabilidad bastante baja de no. saltar. ¡No! Y te ha saltado. ¡Perfecto! Bueno, Jota, por una vez que tengas más pero salta, bueno, no pasa nada, un ataque rápido. Qué perro. No pasa nada por una vez, bro. Lopunny, el mío también. Tiene ¡Jaulucha! Full Lopunny. ¡Tiene un jaulucha! ¿Qué es esto, tío? ¿Tiene un jaulucha? No. ¡Tiene un jaulucha! Ciro, hasta acá tu participación. Bueno, lo voy a intimidar. En paz descanses. Aquí me sacas, tío. Es que lo de explosión y que no podamos cambiar de Pokémon es terrible. Sí. Fake out. El no, fake out. Yo me quedo a mí, que fue el único que mató a alguien. Pikachu. ¡Te agarra rápido! No me lo puedo creer, Ciro, sos increíble. ¿Te vas a quitar? Verga. No, que me voy a salvar. De hecho, si te pega antes, pegas más. No lo falles. Vale. Habéis dicho que es surfero, ¿no? Rip Ciro. Es muy surfero, ese Pikachu. Muy. Yo sigo teniendo problemas graves con los tipos eléctricos. Bastante perfecto. Graves. Y yo también, no tengo nada de tierra. Bastante graves. De hecho, no sé cómo voy chispazo. A matar al Pikachu. ¿Cómo puede tener chispazo? No, sí, tiene surf, chispazo. Ahí tiene me todo. Viene a mí el Pikachu de mierda, y, tío. Y tiene moflete estático también. Voy a intentar reducir. Vamos a tirar de reducción. A ver si falla. Demolición, soy más rápido, ¿no? Soy más rápido que vamos a un pantallero el Pikachu. Pantalla de. ¿En serio? A mí no me ha hecho nada. ¡Uy, falla el chispazo! ¡Sí! ¡Dale, bebé! No le quito nada. ¡Chispazo! Increíble. Echo, sinceramente me estás dando un asco. Nada, lo falla otra vez. El reducción es God. ¡Qué asco, tío! Va a haber que nerfear esos ataques, ¿eh? Sí. Vamos. ¡No! ¡Se quedó un PS! ¡Se quedó un PS! ¡Javier! ¡Un PS! ¡No! ¡Dios! ¡Un PS! ¡Dios! ¡Un PS! ¿Golpe roca a quién? Javier Gota. Tiene un Javier tiene una enorme. No entiendo. ¿Por qué más el campo de nieve? Ah, porque no te tiene el Arcanine a ti. Tiene una. Va a ir. ¿Cómo? ¿Campo de claro, nieve? Porque ¿qué? A mí me tiene ¿cómo? Avión. Semilla bruma, ¿cómo? ¿Y esta estrategia qué es? Bro, pero el Lopunny este me da miedo, Me paralizo en el primer turno, no. ¡Acrobat! No, rip. Pero tiene objeto. Cuando No. Acaba de gastar la semilla bruma. Porque puso campo en. Oh, me paralizo de nuevo. Acróbata otra vez. Cuidado, O Eddie al límite puede ser. Ojito, sí. Bro. Me paralicé dos turnos me paralicé. Ha usado una malasada maxi. ¿Para qué? ¿En serio? Para de usar reducción, tío, para. Llevas 44, tío, en el campeón. Me niego. Tiene necesito viento, ganar. Viento, hielo. Necesito ganar. Onda trueno, lo falla, obviamente. Acróbata, aguántalo. Bien, Eric, te amo. Ahora mismo soy un Chansey más gordo y reducción. Increíble. Aguanta, Julius. Otro. Julius, 9 pesos. Onda trueno, lo vuelve a fallar, soy buenísimo. ¡Qué estrategia! ¡Qué asco! Es increíble. Acróbata. Aguántalo. Bien, Dokkan. Y está menos 2. Bien, increíble. Aéreo. No intimida a este Torracat, No me da mucho miedo así. No le saco nada, campo de niebla de nuevo, no le saco nada. No, crítico y retrocedo. Fuck. Bueno. Un poquito, ¿no? De compensar. Una vez que te dan un golpe en todo el combate, no está como mal. Como tenga persecución, me voy a reír. No tiene, menos mal. Yasco. Imagen de Sumarill. Tranquilo, Dokkan. Ah, lo aguanto. Sobrado. ¿A ustedes se les murió alguien? Sí, a mí uno y me va a morir otro porque. Jota, ¿me estás dando un asco? Porque voy a matar sí, a Hypno. A mí sí, a mí se me ha muerto ninguno. Perfecto. Voy a matar a Hypno porque el Brion tiene viento hielo que me baja la velocidad, tío. Tiene de vuelta, que no lo cure, no lo cure. Y de bueno, vuelta, Flamer, perfecto. Descansa en paz. ¿Quién le queda? ¿Quién le queda? Le no quito casi queda. Lo mismo de pistola agua que él a mí de chupavidas. No entiendo nada. Viendo can. Voy con full jaulucha. ¡Hala! Pero si es que le quito lo mismo. Con Antonio, no. Mátalo.
Ah, le queda también un Jaulucha a él. Ah, peleo Jaulucha contra Jaulucha. Épico. Me gusta. Epiquísimo. Tú quieres jugar, ¿no? Has venido a jugar. Sí. Sí, sí, sí. Yo vine acá a jugar y a ganar la serie. Voy a ir con Jaulucha. El mío tiene a Roserade. Yo como su Jaulucha. Venga, te quiero mucho. No, se queda un pez. Jaulucha time, ¿no? Supongo. Fui primero. Sí. Sí, sí. Si su Jaulucha es más rápido que mi Jaulucha, me ripea todo. Me baja la velocidad. Puto Brión con el viento lleno de los cojones, tío. Tengo que dejar caer a otro. ¿De verdad? Por favor, Jaulucha. Joder, por favor, Jaulucha. El viento hielo. ¡A tu casa! ¿Lo has matado? ¡Vamos! De una. Full firme. Eres un perro. Me pasé el combate. Me pasé con una baja. Yo con cero. Llevo tres ya, Perro Jota, ¿cómo puede ser? Confío en ti. Dios, Jaulucha, menos mal que te metí. Te quiero. No, Jaulucha es increíble, No, no, Pachi va complicado, ¿no? ¡Uy, va! ¡Uy, ese Masquerain! ¡Uy, ese Masquerain! Te va a atacar rápido. Pero… ¿Lo mata? Sí, lo mata. ¡Ay, pero después le queda Jaulucha! ¡Ay, le queda Jaulucha como último, ¿no? Es que vosotros, con 40 Pokémon evolucionados, llegó con un puto Masquerain, tío. ¡De verdad! ¡Me queda Lupulio! Bueno, tengo Jaulucha, full vida. A ver. No sé qué hacer aquí. Contra Jaulucha, intimido… Ataco, soy Jaulucha contra Jaulucha, chicos. Sorpresa, ataca. Vale, buen cambio. Tira show, Eco, tira show. Un poco de show, cambio al volador. Un poquito de show. ¿Vas a ser tan perro? Creo que 100%, bro. Lo necesito, bro. No puedo dejarme morir aquí. Te va a matar. Pachi, ¿me explicas por qué tienes a Jaulucha con golpe karate? Teniendo la MT de demolición. ¿Qué es golpe mordaza? No lo sé, ¿por qué? No lo sé. ¿Tenemos demolición? Yo qué sé, tío. Tenemos demolición. Bueno, me lo paso. Tres cuerpos, perfecto. ¿Por qué me ha hecho golpe mordaza? Por lo menos no ripeo. ¿Picoteo? ¡Un PS! ¡Bueno! ¿Me deja un PS, bro? ¿Qué me estás diciendo? Me puede matar, Sí. Ojalá. Te va a matar. Ojalá. Acróbata, ahora que no tiene la valla. Uy, acróbata sin valla. Si no te murió nadie, tío, no me toques los huevos, que te muera alguien, tío. Estoy con miedo. Voy a cambiar aquí. Me voy a intimidar. Va a ser respiro. Mejor estrategia. Respiro. Para mí hay que nerfear a Jota, que va muy volando. Golpe mordaza. Se ha quedado pillado en golpe mordaza. No sé qué le pasa. Es Scarf. Bueno, voy a confiar en que lo mato, tío, y aguanto lo que sea. Crítico. Golpe karate, lo aguanto. Crítico. Intimidado, claro. Crítico, Crítico. Increíble. Va volando. Ese Tauros hay que full nerfearlo. Increíble. Gente, Tauros. De verdad, necesito evoluciones, tío. Es que Tauros. Tres cuerpos más, voladora. Tío. Me gusta. Tres cuerpos más. ¿Estoy escuchando negociaciones? ¿Puede no, ser? O sea… Si me queréis regalar algo, yo bienvenido sea. ¿Qué quieres, bro? No sé quién me murió. Dompi, Flamer… A mí me da vacío. Y Julios. Perfecto. Hoy Raptor. Vale, no, recuento Raptor. De muertes que me he perdido. ¿Cuántos? Yo 3. ¿Jota? Yo 1. Yo 0. Vale. Qué perro. Yo 0 también. Y Oedi 1. Estamos bien. Estamos volando. Joder, me pongo primero ya, creo. Si no lo estaba. Growly. Sí, vas primero de la serie, tío. Perfecto. Primero muertes. Vale, ¿qué hay que hacer ahora? Yo creo que dejarlo por aquí, ¿no? Sí, porque aquí es nueva ruta y hay entrenadores, recuerdo, ¿eh? A ver, ¿queréis hacer un trato con el Deino? Uy. Vale, yo quiero otro. Uy. ¿Queréis todos un Deino y yo revivo uno de la caja? A ver, para. Yo tengo otra. ¿Qué tenés en la caja? Tengo otra, para. Tengo otra. ¿Qué? Mira, el Deino ha salido en una ruta, ¿no? Nosotros podemos capturar un Pokémon más en esa ruta y tú te revives a dos. Pero elegís a Deino, ¿no? O sea, generaroslo, da igual. A la suerte, es que si no, un Deino así por la cara. Que a un Deino tan random. Vale, os propongo. Si os lo generáis automáticamente. Gratis, yo me revivo a 3. Y si vais a la ruta, me revivo a 2. Os estoy regalando un Deino o un posible Deino. Es que yo no quiero un Deino. Oye, a ver tu caja. Uy. Aquí voy a revivir, así que no mires tanto. De hecho, este no está muerto. Es que se me van para aquí. Se te han quedado en la caja de muertos. ¡Uy, qué cajita tengo para cuando evolucionen! ¡Uy, ese Serperior! ¡Cuando evolucionen! Serperior con Respondón. Ah, si no tenés mal es que equipo. Voy a tener un equipazo cuando pueda, chicos. Que de verdad, Va a ser flying, ¿no? A ver, ¿qué elegís? ¿Capturar a la suerte y me revivo a 2? ¿O generaros un Deino? Yo quiero generarme un Pokémon aleatorio, no Deino. Lo que sea. Yo quiero robar un Pokémon, no quiero generarme uno. Hostia, sois la leche, tú. ¿Cómo que robar? ¿A quién? ¿A mí? A quien sea.
Quien quiera ser robado. Robar. O Eddie quiere robar, da igual. ¿Cómo le gusta robar a Eddie? Quiere todo necesito un tipo agua. Se me acaba. Necesito un tipo agua. Vale, J quiere un aleatorio. Si vosotros escogéis también, me revivo a tres. Yo confío en el Deino. Me quedo el Deino. ¿Te queda? ¿En serio? ¿Te lo generas? Sí, sí, sí. Vale. ¿Y Oedi? ¿Quieres, es que, ¿quieres que te haga una ruleta de tipos agua? Uy, escogidos no, por mí. No. Ostras. Esa es buena, ¿eh? Claro. Te voy a poner 5 y 2 malos. Te voy a poner, ya te lo digo, pero Magikarp. ¿Tú no has capturado un Psyduck, bro? Es verdad, tienes un Psyduck. Estoy viendo, tengo un Psyduck, tengo un Mawi y tengo un Torchic. ¿Qué me pasa? Estás volando. Pero, bueno, te acepto la ruleta de aguas. Porque, vale, ruleta de agua. Te la acepto. Vale, sí. ¿A quién le ponemos malo? A Barbaracle, 1. Creo que está bien, Barbaracle. Piukumuku, por favor, que ahora mismo. Piukumuku y Barbaracle, y de buenos le ponemos. Piukumuku, si pones un buen set, en singles es inmatable. Barbaracle, muy, muy rompecoraza. Muy. Sí, Barbaracle es bueno también. Pero le ponemos un loop disc, ¿vale? Vale, loop disc, rip. Decirme, venga. Un loop disc, un clamper, que son malos. No, Clamper no. Clamper no. Clamper es malísimo. Lupdis 1. ¿Y el otro malo qué le ponemos? Relicant. Sí. Venga, va, Relicant. Sí, sí, sí. ¡Ah, qué asco, Relicant! Ok, se gente, pues Relicant. Llegamos a un trato con Oedi. Le tiramos una ruleta de tipos agua, sí. Con 2 malos y 3 buenos. Y yo así me puedo revivir y ahora tengo que hacer el trato con Echo. Es que él se genere un Deino y Jota. Jota, ¿tú qué querías? Un aleatorio. Un aleatorio. Yo me revivo a 3 de la caja. Madre mía, esto a la es de 3, lo más random que hemos hecho. La ruletita de Oedi. Empieza a girar. Está girando. ¡Qué ogre! Está girando y leí. Bueno, bien. Vale, Tentacool. Bien. No es el celos, no es el celos. Tentacool. Yo quería, bien, quería bien, un bien. Full Dotto a él, pero bueno, está bien. Ah, bueno, vale, claro. Y vamos con el aleatorio de Jota. Ok, el aleatorio de Jota. Es un Caterpie. Vale, es bueno. Ghastly. Ya lo tengo. Tira otro. ¿Ya lo tienes? Otro. Sí, lo tengo. Vale, pues el otro es… Metapod. ¡Oh! No. ¿Vas a ir volando? Volando, muy volando. Qué ya suerte verás. Tiene este tío, es increíble la suerte que tiene. Un starter. Un Lycanroc. ¡Oh! Es increíble la suerte que tiene. ¿Qué es un Lycanroc? Que de momento es un Rockruff. Sí. Ok, y yo me revivo a… Vale, lo digo claro. El próximo capítulo. Vale. No sabes ni cuál revivir de lo malo. Lo digo el próximo capítulo porque hay que encarar… bueno, Frillis lo voy a revivir. Frillis es uno, y a lo mejor… Pero lo tengo que pensar. Frillis seguro y los otros dos los digo en el próximo capítulo, que es en el canal de Oedi, gente. Nos vemos mañana Exactamente. En el canal de nuestro pan argentino Oedi para continuar la serie y no sabemos si llegaremos ya… A la prueba del Kauna. No lo vamos a hacer, pero llegaremos hasta allí seguramente. Seguramente. Let's go. Porque no queda poquito ya para el Kauna, Sí. Increíble lo larga que está siendo esta isla. Estoy flipando. Ya, sí, la sí, primera sí. Es muy larga. Así que chicos, nos lo dejamos por aquí. Yo con 3 cuerpos más, Oedi con 1 y los cabrones de Jota. Y sin ningún cuerpo. Capitulazo de contra Tilo. Así que nos vemos mañana en el canal de Oedi para continuar esta aventura. Así que chicos, hemos llegado hasta aquí. Dejad un pedazo de like y una suscripción. Y sin más, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.